Siempre es un poco complicado para mí hacer reseñas con historias de superhéroes. Llega un punto en el que en ocasiones, por tanto que leo, ni siquiera recuerdo algunos arcos argumentales, sobre todo si la serie que estoy leyendo ya lleva varios números. Cuando se trata de cómics alternativos o independientes, es más fácil, ya que por lo general siguen un mismo argumento, pero con los superhéroes es distinto, ya que aunque muchos siguen el mismo argumento del bien contra el mal, tenemos distintos arcos argumentales de por medio. Pero hay ocasiones en las que es un poco más sencillo, como en este caso. Miss Marvel, hablando específicamente de su volumen 4, es una serie escrita por la misma creadora del personaje, Gwendolyn Willow Wilson, conocida profesionalmente como G. Willow Wilson, y una variedad grande de artistas que hicieron una buena dupla con ella. Como se habrán dado cuenta, hablamos de la etapa de Kamala Khan, personaje creado por G. Willow Wilson y el artista Adrian Alfona, y los editores Stephen Waker y Sana Amanat. Serie que tuvo una primera etapa antes de Secret Wars y que, al igual que el resto de las historias de Marvel, tuvo un relanzamiento luego de este evento, así que nos enfocaremos a todo lo publicado a partir de ese punto en 2015. Recientemente esta serie concluyó su etapa con Willow Wilson para pasar la batuta a Saladin Ahmed y el artista Min-Kyu Young. Cuando se dio esta noticia creí que Miss Marvel perdería esa esencia que la había caracterizado al ser escrita por su creadora, sin embargo, Saladin Ahmed es un escritor excelente y como muestra está la miniserie de Black Bolt que llevó a cabo el año pasado, así que creo que estamos en muy buenas manos. Para los que no conozcan al personaje de Kamala Khan y se sienten extrañados de no ver a Carol Danvers aquí, hagamos un repaso. Kamala es una adolescente de 16 años que un día descubre sus poderes inhumanos, así que sí, ella es parte de toda esa ola de personajes inhumanos que aparecieron de la nada por esa etapa oscura pre-Disney y Copra Fox. Sin embargo, dejando de lado la obvia corrección política del personaje, la verdad es que nos entregaron a un personaje interesante de ascendencia musulmana. Y que a decir verdad me sorprendió, ya que para mí al inicio era un personaje que no valía mucho la pena. Sin embargo, rápidamente se hizo de una buena cantidad de fanáticos y por tal motivo a la fecha tiene una serie regular, con nuevo equipo creativo, pero a fin de cuentas sus ventas se han mantenido y ha tenido algunos reconocimientos. Incluso el personaje se ha estado integrando más a los nuevos eventos de Marvel y se ha convertido en un personaje recurrente en el universo Marvel en general. En esta etapa vemos más detalles de su vida personal. Ya saben, lo típico de una superheroína adolescente que tiene que hacer malabares entre su vida privada, familiar y social. A su vez que trata de mantener a su ciudad lejos de la villanía. Ambientada en Nueva Jersey, Miss Marvel, quien toma esa identidad con la bendición de Carol Danvers, que es algo así como su mentora e inspiración, decide limpiar las calles de malandros y negatividad a la vez que nos muestra su lado más personal, su relación con su familia, amigos, intereses románticos, escuela, religión y todos los detalles que la rodean. En cada número, conocemos más a fondo al personaje y a su cultura, ya que teniendo una escritora musulmana al igual que ella, realmente conocemos más detalles de este lado de su vida, de manera correcta. Pero no se preocupen, que a pesar de contar con un poco de corrección política a lo largo de la historia, realmente nos topamos con argumentos interesantes, cargados de acción superheroica, humor y arcos muy buenos, con algún que otro descalabro pero que al final cumplirán el propósito de entretenerte. Además, los personajes secundarios también son importantes para la historia y la autora se encarga de explorarlos incluso dejando de lado un poco a nuestra protagonista. Algo que para mí no estuvo mal, ya que realmente me agradaron. Lo único que excluiría de esta serie es el arco en el que se explora lo que Kamala hace durante la Segunda Guerra Civil, ya que para mí todo ese evento fue malo. Pero dejando de lado eso, las demás historias del cómic son muy buenos. No son una gran obra maestra, pero son muy buenas para pasar el rato. Es de ese tipo de historias palomeras. A mi parecer, Kamala Khan es un personaje interesante y creo que vale la pena que le des una oportunidad. Realmente estoy ansioso por explorar qué nuevas cosas tiene preparada Saladin Ahmed con la nueva etapa creativa, pero por lo pronto puedes disfrutar de esta serie antes de que esto pase. Por ahora, ya saben que no hablo de las ilustraciones en historias de superhéroes con equipos creativos muy grandes, así que pasemos al veredicto final, el cual es... una historia entretenida, tengo un gusto personal muy grande con Kamala Khan, realmente se ha convertido en uno de mis personajes favoritos, aunque a muchos no les agrada. Como dije, creo que es bueno darle una oportunidad. Ya si al final no te gusta, pues también te entendería. Como dije, no es una historia grandiosa, pero sí muy buena para escapar del mundo real de vez en cuando. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó.
Comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado de Nueva Jersey.